El yoga y sus beneficios es el tema de nuestra siguiente sección. Ok, amigos de TV WASP, el día de hoy tenemos a la compañera Silvia Zapata. Silvia se dedica a hacer un arte ancestral, una disciplina que para mí, cuando fui, la intenté hacer, se me hizo muy difícil, que piensen que es muy fácil y no lo es. Silvia, tú haces yoga. ¿Qué es lo que te hace hacer yoga? Sí, bueno, yo practico ya, tengo 13 años ininterrumpidos dedicado a esto. La verdad es que, como dicen, me fui de lo burdo a lo sutil, de ver realmente, mover el cuerpo, estirarlo. Me motivó mucho, tal vez mi primer maestra que tuve, ver las posturas, que en la práctica de yoga decimos asanas, saberla fue una gran fuente de inspiración para mí. Eso fue lo que me metió de tal vez mover el cuerpo, pensando que era, lo vi como ejercicio. Después de 13 años, mi punto de vista o como lo percibo es diferente. Es una práctica que me da paz, me da tranquilidad. Siento que me ha llenado de salud, más que nada, y salud mental, y lo mental, pues sí, fue a la parte física. Ese es un tema muy importante, Silvia, porque yo la verdad veo, comparo y veo las posiciones, que es muy difícil. Uno las ve y piensa que es así. No, es muy difícil, hay que estarle dando constantemente, pero yo creo que es eso, ¿no? La paz que te llena, la motivación, la carga de energía que te da, ¿cómo lo canalizas tú a tu día con día? Bueno, es que realmente sí te cargas de energía. Nosotros en esta práctica, lo más importante en lo que son las asanas es la inhalación y la exhalación. Entonces, eso en automático, mi sistema nervioso me lo va a tranquilizar. Entonces, por ende, pues a donde yo vaya, a cualquier parte, pues voy, como a lo mejor dicen los chicos o los jóvenes, en sentido zen, tranquila. Entonces, mi forma de responder ante cualquier actitud que me esté pasando en la vida, pues creo que desde ahí parte que seas diferente. Por eso digo que me fui de lo burdo del ejercicio, de la parte física, a lo sutil, a el poder responder, a, como decir, a surfear la ola con diferente. Porque siempre tenemos algún detalle en nuestra vida, algún problema, entonces siempre estamos surfeando la ola, pero saberla de qué manera enfrentarnos a nuestros problemas o esas piedritas en nuestro día a día. Silvia, ¿el yoga desde qué edad se recomienda? Cualquier edad. Hay yoga para niños, yoga para adultos, para gente joven. Hay muchos estilos de yoga. Todos parten de posturas de Hatha Yoga, son posturas básicas, y de ahí cada se fueron haciendo como, no especialidades, pero estilos de yoga diferentes. Entonces, puedes entrar a lo mejor a una clase de yoga, si no te gusta, no significa que si tú vas a otro espacio sea la misma práctica. Entonces sí, darse la oportunidad, y es muy incluyente. O sea, hay también mucha de esta práctica es para quienes tuvieron alguna lesión y esto les ha ayudado a recuperarse. Ya lo oyeron, amigos. El yoga es para todos, a la hora que quiera uno, no importa el horario, se puede hacerlo en la mañana, tarde y noche. Motívense a hacer algo con su cuerpo, ayúdense, porque cuerpo sano, mente sana. Silvia, gracias. Namaste. Seguimos.